Bienvenidos a nuestro programa. Esto es Galería TV, porque la ciudad no es solo un espacio físico, sino un intercambio de expresiones. Aquí te mostramos algunas y así arrancamos. Gran Hermano es el reality show que sigue sumando adeptos después de 8 temporadas. El próximo sábado 24 de septiembre se realizará el casting acá en Salta para el ciclo 2012. Te preparamos un informe de GH. Míralo. Gran Hermano es sin duda uno de los programas de televisión que más dicotomiza a la audiencia y tiene tantos defensores como detractores. Introduciendo el género del reality show en Argentina, Gran Hermano llegó a la pantalla por primera vez en marzo del 2001, con Soledad Silveira en la conducción y Mariano Pelufo co-conduciendo. Silveira participó de 2 ediciones más hasta el 2003, cuando el ciclo fue interrumpido para volver en el 2007 de la mano de Jorge Rial. La cosa viene así. Este reality tiene su origen en Holanda. El nombre y el concepto surgen de la novela 1984 de George Orwell, donde el Big Brother es un personaje en la ficción que funda un partido para controlar a toda Oceanía. Su existencia es enigmática. Nunca llega a aparecer en persona ni a decirse su nombre real, pero aparece constantemente a través de unas pantallas para infundir a la población confianza, a la vez que temor y respeto. 1984 se ha convertido en una de las novelas más inquietantes y atractivas de este siglo. ¿Por qué me cortaste la música? Aparte yo pedí Ricky Martin y no me pasó algo. Dale, pone un par nomás. Bueno, ¿me lo pasas mañana a la mañana? El horno, viste, que da temperatura o arriba o abajo, y a los dos lados, que hay un ventiladorcito que entra de costado, yo no sé bien cómo es el tema. Yo creo que estoy comiendo mucha harina y la leche, todo eso me hace mal a mí. ¿Y por eso viste quedando siempre con gases? Se le derrite el color. Si puedes pasar un par de temas de Catupecu Machu. Ay, loco. All the way. Gran Hermano como reality show tiene ya 8 temporadas. El programa es una realización de Endemol Argentina y Telefe Contenidos y está producido por Marcos Gorban. La famosa casa donde se desarrolla el programa está ubicada en los estudios de Telefe en la localidad de Martínez, provincia de Buenos Aires. Sí, acá se hacía Gran Hermano. Con razón los pibes se volvían locos porque esto es muy chiquito. Estamos recorriendo lo que era antiguamente la casa de Gran Hermano. Ahora entendemos por qué los pibes estaban locos. Porque es muy chiquito. Vamos al museo. Los platos de los famosos. Y ven, como vemos, es un bar ahora. Comments are still headed. En el año 1998, una película revolucionó las pantallas de cine. Fue The Truman Show, Una Vida en Directo, que podemos tomar como un precedente de lo que es el reality Gran Hermano. La película también está inspirada en el libro de Orwell y está protagonizada por Jim Carrey y Ed Harris. En el film, Truman Burbank es el protagonista de un popular programa de televisión en el que aparece durante las 24 horas del día sin saberlo. El pueblo donde vive es un decorado y las personas con las que se relaciona son actores. Cuando descubre todo este entramado después de 30 años, tendrá que enfrentarse al creador del show. Es un peliculón. Dishwasher safe. That's amazing. Mucho se ha dicho sobre Gran Hermano, y el programa ha sido vapuleado por los críticos y elogiado a la vez, al punto de recibir una nominación al Martín Fierro como Mejor Reality Show en 2007. Desde hace algunos años, el término mediático comenzó a cobrar auge en la televisión argentina, y hasta se metió en nuestra cultura. Se trata de esas personas que aparecen en los medios de comunicación sin mayores aptitudes artísticas, pero que en algunos casos llegan a convertirse en estrellas y están en boga en muchas de las conversaciones cotidianas. Gente de Galería TV, estamos con un grande, el grande de la casa, Cristian U, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Buenísimo, contame cómo es tu vida después de la casa.
Movida. Pensé que iba a ser más tranquila y es un quilombo, pero un quilombo lindo, un quilombo de trabajo, está bueno, ¿viste? Estoy trabajando, bueno, en PM, como lo ven todas las tardes. Yo en esto soy nuevo, si bien estudio teatro hace años, soy nuevo y son cosas que, te puedo decir, son mortales hoy. El día de mañana no sé, pero hoy están increíbles. Genial, ¿y cómo manejás la exposición con la gente ahora de ser famoso, de ser una estrella? Famoso. Son conocidos, yo en eso tengo mucha humildad, ¿viste? Famoso, yo lo considero a Robert De Niro, a Al Pacino, esos son famosos. Nosotros somos conocidos y no dejas de ser un tipo más que te fue bien, nada más. Después, sí, a veces te calentás cuando ya se ponen atrevidos, ¿viste? Y mucho ventajero, que, che, vos que ganaste, me podés ayudar. Y no, gané un premio para comprarme una casa y nada más, y ahora la estoy remando para tratar de hacer algo, pero nada, siempre agradecido y muy copado con la gente, ¿viste? Todo se lo debo a la gente. Tal vez el éxito de Gran Hermano reside en ese morbo que cada uno de nosotros tiene, aunque no lo admitimos. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo es el público el que manda, y una nueva temporada de Gran Hermano promete ser otro éxito en el ranking de la televisión argentina. Hola, Paulina. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿A quién vas a nominar y por qué? Bueno. Yo quiero nominar a Pía. Porque Gran Hermano me dijo que detesta a John Lennon. Es grosso. No solamente de él. Hola, Santiago. Hola, Gran Hermano. ¿Cómo estás? Bien. ¿A quién vas a nominar y por qué? Y bueno, la quiero nominar a Paulina porque por dos cosas. Porque no me deja subir al barco y por su frase no me dice nada. Gracias, Santiago. Gracias. Hola, Pía. Hola, Gran Hermano. ¿Cómo estás? Y un poco complicada, pero bien. ¿A quién vas a nominar y por qué? Bueno, básicamente voy a nominar a Belu. Porque una, me molesta que joda con los pies cuando estamos grabando. Y porque no sabe leer números romanos. Gracias. De nada. Hola, Belén. Hola, Big. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿A quién vas a nominar y por qué? Bueno, voy a nominar a Santiago por dos motivos que generan en mí un gran mal humor, que son dormir y comer. Y Santiago en las últimas semanas las compras las hizo mal. No compro leche, no compro huevos, yo no pude hacer unas tortas. Y de noche ronca y me molesta. Esos son los motivos. Gracias. De nada. Están todos nominados.